Hola. Gracias por conectarse domingo temprano en la mañana. Gracias por estar ahí el primero. Déjame habilitar el chat para ver quién es el que está sumándose. Aquí está, te damos la bienvenida, más información. Hola. Está la gente durmiendo hoy domingo, yo entiendo. La semana es intensa y la gente la coge para descansar. Gracias por estar ahí. Gracias porque se están sumando a esta hora de la mañana. Gracias por ese like. Estoy tratando de transmitir así a intervalos porque hay personas de todas las latitudes y entonces quiero que el mensaje llegue a todos los lugares. Pero gracias por estar ahí. Un desastre, una tragedia en la termoeléctrica Guitera. Otro muerto más. Dos muertos más. Y sigue sumando muertos el pueblo de Cuba. Esa es la tragedia del nunca acabar. La historia sin fin. La situación repetida cada día. No hay opción. Julio Alonso, buenos días hermanos, respeto y saludos desde Texas. Un saludo para ti, Glulio. Entendí, Gulio, ¿no? ¿No? O Julio. Un saludo para ti. ¿Dónde tú vives? ¿En qué parte de Texas vives? ¿En Austin, Texas? ¿En Odessa? ¿En San Antonio, Texas? Gracias por estar ahí. Ese es el estado más rico de los Estados Unidos, pienso yo, más que California, por la gran reserva de petróleo y gas que tiene. Julio desde Dallas. Julio. Ok. Está bien. Julio. Dallas, Texas. Dallas es la capital de Texas, ¿verdad? ¿O es Austin? No, no, es Dallas, es Dallas. Sí, Dallas. Es la capital de Texas. De ahí es donde son los Bush. Exacto. Austin es la capital de Texas. Austin, Texas, ¿verdad? Austin. Saludos de Toronto. Maribis Durán Pérez. Saludos, Maribis. Toronto en el Canadá. Así que está Quebec y está Toronto. En Quebec es donde hablan francés. Toronto no está en Quebec, ¿verdad? Buenos días, Dalmain Álvarez. Buenos días. Canadá tiene dos lenguas oficiales, el inglés y el francés, por los quebecanos. Hoy es domingo de resurrección. Sí, yo sé. Sí, ese es el estado de el estado del dinero es Texas. La energía es lo que más vale en el mundo. Sobre la base del petróleo se fijan el resto de los precios de las materias primas. Yo sé. Dos lenguas, sí. José Ángel Perdigón. Buenos días, profesor y patriota. Saludos de Clewiston, Florida. ¿Dónde está Clewiston? Al norte. Al norte, se está por Tampa, ¿no? ¿O es de los pequeños pueblos del centro? Exacto. Dalman Álvarez, mi más grande afecto desde Miami. Cuente conmigo. Esa es la idea. Juntar voluntades al centro, exacto. Hola, saludos, Rufo, llegaste. Rufo, Rufo, yo llevo 5 minutos conectado y ahora es que tú apareces. Tú eras así para llegar a las clases en la escuela. Hay que ser puntual, Rufo. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa?
Chichi, dile a Manolo que me haga café. Estoy perdido, ¿no? Tranquilo, se le puede perdonar. A mí me encanta el café de Honduras es una maravilla. Hoy vamos a estar con Julia a las 2 de la tarde, eso es lo que tenemos pactado. Vamos a ver qué sale de ahí. Es una muchacha muy inteligente y muy comprometida con la realidad que vive el mundo en este momento, sobre todo Cuba. Es que Rufo no puedo hacerlo de otra manera, porque hay gente en todas las latitudes, entonces he tratado de hacerlo 2 o 3 veces al día para que todo el mundo coja algo. Obidulia, Odulia Rodríguez, Odulia. Odulia, perdóname que veía mal. El oráculo de Delfos, ¿te acuerdas, Odulia, del oráculo de Delfos? Aquel famoso, ahí estaba el nudo gordiano en el templo de Delfos, en la ciudad de Gordio. Era el límite de la frontera entre Asia y el Imperio Persa. Y rezaba una leyenda allí, que el hombre que lograra desenredar las que deja de este nudo, desatar el nudo, desataría el poder y se quedaría con el mundo. Y todo el mundo intentó, contaba la leyenda, hasta que Alejandro sacó la espada y lo cercenó de un espadazo y dijo, se acabó la leyenda, ahora de aquí para adelante la leyenda la escribo yo. Esos son los hombres resueltos en las sociedades, los que hacen cosas distintas para cambiar los destinos de sus pueblos. Y nosotros tenemos que hacer algo distinto. 37 personas conectadas. ¿Vieron qué lindo está la mañana debajo de mi Huawei? Qué fresco. Esto, déjenme decirles algo. Si un día pueden y tienen patio, traten de sembrar un Huawei. Es el árbol del frescor más grande que ustedes puedan ver en la vida. No, hacía 5 minutos había empezado Rusco. Ni me fijé en la hora. Faltaría que pudiera llegar los influencers más importantes y así poder estar todos. Gulio Alfonso. Señor Power, ¿cómo estás? Buenas tardes desde la tierra autónoma cubana situada en España. ¿Qué hora es en España? Como 6 horas de diferencia hay, 8 horas de diferencia con relación acá a casa. Buenos días, hermano, ¿cómo están los mosquitos? Los mosquitos dando sánsar. Ahí mismo dejé ahora mismo el matamosquito porque no se puede vivir sin eso. Esto es manigua viva. ¿Tú no ves en el Hawái las malanguetas ahí arriba? La malanga es una planta trepadora que se da en las zonas de agua. Donde tú ves que haya un Hawái en la zona tropical, es porque el agua está cerca, pantano vivo y manigua. Pedro Enrique. ¿Qué piensas si le digo al... A ver, mereces conocer esto, amigo. Un día intentaré ir allá. Málaga, Andalucía. Málaga es Andalucía, ¿no? 1910 Cuba. Ya verás qué belleza. Y sí, yo sé qué. El problema es que las ciudades hispano... La gente está confundida. Te voy a explicar algo, el señor Power, el señor Poderoso. La gente confunde Latinoamérica con Hispanoamérica, con América Latina y con Iberoamérica. La gente tiene unas confusiones enormes sobre esos temas. Entonces, primero, Iberoamérica son España y Portugal, que son dos naciones en la península ibérica, y todo lo que ellos conquistaron en el continente americano, incluyendo el Brasil, México, hasta la Tierra del Fuego y las Malvinas, aunque estén en territorio inglés. Bueno, las Malvinas ya las podemos sacar de ahí porque, aunque son del territorio inglés argentino, la población generalmente ahí toda es ya inglesa. Ni la Guyana francesa, que están en Sudamérica, ni Surinam, eso no pertenece ni a América Latina, ni a Latinoamérica, ni
a Iberoamérica ni a Hispanoamérica. Ahora, Hispanoamérica es el Reino de España en la península ibérica, excluyendo a Portugal, y todas las colonias españolas de América. Eso es Hispanoamérica. Latinoamérica es todas las colonias portuguesas y españolas en América. Haití no es Latinoamérica, Jamaica no es Latinoamérica, las islas del arco, las Antillas Menores, no es Latinoamérica, Islas Caimán no es Latinoamérica, Bahamas no es Latinoamérica, Belice no es Latinoamérica porque eso habla inglés. ¿Entiende? Y eso es el Caribe anglófono, los que hablan ahí francés, digo inglés, y el Caribe francófono, los que hablan francés. Claro que sí. Angélica, buenos días. ¿De qué está hablando Damián Álvarez? ¿De qué cosa? ¿De qué pentón? ¿De qué habla ahí? Él, por favor, ¿me puedes escribir? Entonces, los conceptos han cambiado mucho. Entonces, por eso es tan linda la arquitectura latinoamericana, porque es una mezcla de las construcciones latinas romanas. Entonces, las ciudades en España, en Portugal, en Francia, en Italia, en Rumanía y en Latinoamérica son el producto de eso, de la cultura grecolatina, enriquecida con la cultura etrusca, que gobernó la península itálica mucho antes de la formación de Roma, por la leyenda de Rómulo y Rémulo. Son muchas cosas que, para que tú entiendas, tienes que concatenar. España es una belleza. Ahí tiene la arquitectura barroco, jónica, corintio, modernista, feudal. Tiene lo propio criollo y colonial. Es una belleza la arquitectura. Y todo eso estaba en Cuba. José Garcés, Mayra Marín, buenos días. Buenos días, José. Cuba es una autonomía de España. Sí. ¿Qué clase de error que los españoles, qué clase de error, qué ceguera política? Es verdad que a ese primo de Rivera, a ese primo de Rivera, a esa Isabel II y a ese Cánovas del Castillo, debieron sacarlos de la tumba y botarlos de la memoria de España. ¿Qué clase de error cometió la estupidez política de esos personajes que crearon las condiciones para que Cuba se separara de España? ¿Tú te imaginas lo que fuera España con Cuba y Cuba con España? Increíble, qué clase de locura. Fíjate si la... Si yo sé Rufo, Power, anarquista de Cuba, gracias por conectarte. Fíjate si fue una estupidez enorme el concepto de la colonización. Que todo lo que hay en América es fruto y hijo de la madre patria. Entonces, en España va un ecuatoriano a España, mestizo, y los mismos españoles miran con desdén, con desprecio al subproducto de la colonización, porque un mestizo, un descendiente de un nativo americano de Ecuador, con un español, es como que yo tenga un hijo con una mulata y desprecie a mi hijo porque no es como yo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué clase de error más grande cometió España? Y ese mismo pensamiento que hoy tienen, que le dicen a los latinoamericanos sudacos y los miran con desprecio. Fue el mismo error que hizo que toda América se perdiera. Debieron crear los Estados Unidos Iberoamericanos con España y con todos los gobiernos, como un padre tiene una inmensa finca y le da un pedazo a cada hijo en igualdad de condiciones, de respeto y de amor.
Eso fue lo que debió hacer España. ¿Tú sabes quién fue el culpable de todo eso? El catolicismo español. Por la intolerancia del catolicismo español. Que no aceptaban que había una concepción sociocultural distinta y que no querían aprender a vivir con los nuevos cambios y los nuevos tiempos que venían. Gracias a la herencia conquistadora de la Iglesia Católica, América Latina no vale una peseta. Yo sé. No, yo no creo que la religión sea mala, anarquista de Cuba. La religión es buena. Yo pienso que los malos son los religiosos que interpretan mal la religión. ¿Cuánta razón llevas, hermano? Se la comieron con papa. Mira Inglaterra, qué diferente Inglaterra. Inglaterra les da la independencia. Las desarrolló a todas, las hizo del primer mundo a todas, porque el 98% de todos los territorios que Inglaterra colonizó son del primer mundo. Aún tú vas a Nigeria, al África, y es la potencia petrolera del África y han alcanzado unos estándares de vida como nadie. Vas a Sierra Leona igual, vas a Sudáfrica igual. Y a todo donde Inglaterra puso la mano, igual. La India solamente no salió del problema por ese problema religioso-cultural. Pero el resto de todo lo que conquistó Inglaterra, incluyendo el islámico Pakistán, una potencia nuclear. Todos los países del Oriente Próximo que fueron colonia del Reino Unido son países prósperos del primer mundo. Porque Qatar fue un país, un territorio del Reino Unido, como también es Dubái, que está en los Emiratos Árabes Unidos. Y mira todo lo que crearon allí. Entonces vienes a Latinoamérica. Tú miras a Bolivia, el cerro de... Perdón. Miras el cerro de Potosí en Bolivia. Un cerro de plata maciza. Todo fue a España. ¿Dónde está el dinero que sacó España de América? Porque tú vas a Inglaterra y está el tesoro de la corona. Y Inglaterra invirtió toda su plata en sus colonias. Mira qué estándares de vida y qué democracia. Y después no se separaron de ellos. Crearon la Commonwealth, una forma de gobierno parlamentario donde el rey se quedaba como el monarca indivisible del imperio, pero con un gobierno y un primer ministro en cada país. Y todos juntos para protegernos y defendernos todos. Y en convivencia, como hizo el Canadá con el Reino Unido, como han hecho todos los miembros de la Commonwealth. No se me olvida si ya tengo todo preparado. Lo de Julio. Pero entonces viene España y nos mete la Inquisición. Y nos mete el fanatismo religioso. Y en vez de promover las universidades como hacía Inglaterra, no, lo que te metió era una iglesia para meterte el catolicismo rancio. Igual que el comunismo, por eso que el comunismo no prospera, porque los cimientos del comunismo son el catolicismo. El comunismo es igual. No, prosperidad, no. Manual ideológico revolucionario comunista, por eso no tienen nada. ¿Qué dijo alguien aquí? Deja ver. 73 personas conectadas. Sierra Leona con la violencia y esclavitud que existe, con el tráfico de extracción. Yo no comparto esos conceptos. Gracias por estar conectados ahí. Aquí hay una persona que se hace llamar el Telemán, que él siempre me está criticando lo que yo estoy diciendo. Y después me manda a decir, comunícate conmigo y yo tengo unas ideas distintas, por favor. Dame un número para hablarte con privado. Esa es la seguridad del Estado. Yo no me voy a comunicar con nadie. Ahí te puedes pasar la vida entera diciendo todas las cosas que tú quieras. Yo no voy a caer en tu juego. Y si todavía estás ahí en el chat y en la directa, es porque el canal no es mío. Y a mí no me afecta lo que tú hagas ahí. Pero si el tocororo quiere, te saca de ahí. Si tú tienes tanto interés en cuestionar lo que yo digo, llegó a Géminis.
Entonces, ¿por qué tú no abres un canal? Abre un canal y di, mira, el encapuchado dice esto y yo estoy en contra de esto. No, yo no me estoy dejando provocar, pero es que yo se lo digo para que él sepa, abre un canal. Yo no me he enganchado, yo nunca me he enganchado de nadie para brillar. Yo brillo con luz propia. Y eso es típico de los comunistas. Tienen que ser satélites, como fue Fidel Castro, para brillar. Yo no tengo que engancharme para nadie, ni tengo que tener un canal para ser yo, ni tampoco tengo que contar historia para ser yo. Si yo quisiera fuera millonario enseñando teología. No, yo no, 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 no. Están equivocados. Yo no digo que a mí no se me puede corregir. Yo he dicho que yo llevo 40 años sin leer. Y que yo a mente trato de decir la verdad. Yo no tengo tiempo para ponerme a repasar libros como este personaje que va ahí a Google, va a Wikipedia y coge los datos más exactos y entonces se pone aquí porque como él no tiene nada que hacer, excepto venir a joder, entonces su información puede ser más actualizada. Pero lo que es mala es su intención. Y como te digo algo, y lo digo aquí, este tipo de personas, mientras se dedican a esto, sus mujeres están haciendo el amor con otros hombres. Y si son mujeres, igual. Yo siempre he dicho que Freud lo decía, eso es una actitud feminoide. Mira cómo se enamoró de mí el canoso ese español, un tipo que parece un catedrático. Miren qué se detienen estos hombres, porque yo, por eso yo te digo, hay una fábula de Samaniego, creo, si mal no recuerdo, donde un ignorante que tenía dinero mandó a hacer una biblioteca y mandó a que la carátula fuera de cuero fino, los mejores pergaminos, y los puso. Y invitó a un viejito sabio. Y el hombre vio la colección de libros y le dijo, veo que usted, sí, cómo no, mis libros, usted, sí. ¿Qué dice el Amadís de Gaula? ¿De qué habla? No, yo no he tenido tiempo de leerlo. Bueno, ¿y las fábulas de Esopo qué cuentan? Nada. ¿Y qué dice el conde Lucanor y Patronio la zorra y el cuervo? No, yo no. Entonces, este tipo es igual. Un hombre que tiene una biblioteca inmensa, que estudia, que es un profesional, que se puede dedicar a hacer algo útil en la vida. Entonces se dedica a decir que el chucho me dio una pela, que el chucho me dio una pela. Y que yo dije que el que escribió el arte de la guerra, que yo no sabía ni el nombre del que escribió el arte de la guerra, oye, y yo estaba hablando del libro. Y que yo mezclé los reinos de China con el reino de Xi'an, que hoy sería Tailandia. Una cosa que ocurrió hace 2500 años. Entonces, se dedica más en un detalle que en el mensaje del detallista. ¿Por qué? Porque son personas que no pueden brillar con luz propia. Es como Barbarito Bacallao, que coge la directa de todo el mundo para criticarla, para ganar público, porque no puede crear nada. Me interesa ver eso, a ver. Fíjate, mira la grande estupidez esta, mira. Otra de las grandes estupideces, mira. Me pone ahí alguien me puso. Me puso. El capucha es un hombre de 1,40 m. Oye, qué clase de locura. Un hombre de 1,40 m de este tamaño, mira. Es un hombre que sabe mucho y que tiene un acento mezclado con cosas diferentes de la isla y que es nahue. O sea, nahue son los santiagueros, no son los orientales, son los santiagueros. Pero este en su concepción, como él no piensa, él cree que toda la gente de la región de Oriente es de Santiago de Cuba. Porque el comunismo no les permitió pensar.
Nahue se dice, Nahue es la contraparte de la sede de La Habana. Y es cuarenta y tantos años, ¿no? Oiga, si yo tuviera 40 años, yo no creo que un hombre con 40 años pueda leer lo que yo he leído. 40 años. Oiga, el peor, escuchen lo que le voy a decir. Si yo tuviera 40 años, 40 y tantos años, el comunismo está condenado a muerte. Porque tú te imaginas lo que me queda de vida a mí para luchar contra el comunismo. Oiga, si yo tuviera 40 años, los comunistas están condenados a muerte. Porque un hombre con esa edad, con esa resolución, con eso que ha aprendido, dice que le mande un mensaje privado diciéndole hablar. Ahí lo escribiste, ahí lo tengo, no te voy a mandar nada. Escríbame al privado, me dijiste. ¿Qué te tengo que escribir yo a ti al privado ni nada? ¿Tú crees que soy come mierda? ¿Tú no ves que ustedes no tienen nada contra mí? Ustedes de mí no saben nada. Si supieran, ya el guerrero cubano me hubiese sacado por ahí. Aquí detrás de esta máscara no se puede definir un rostro, yo creo que soy bobo. Claro, mi hijo, ¿tú crees que la capucha es boba? Y déjame decirte algo, la máscara, mira. La máscara no es tanto para proteger a mi gente. La máscara es porque ellos lo que quieren es saber a ciencia cierta quién soy yo para empezar la campaña de descrédito, a inventar cositas. Y Ricky, Ricky, para que entonces el que viene aquí, que es el producto del hacer que volá. El hacer que volá. El que es del producto de la serie que volá, dice, ay, mira, era verdad, el encapuchado era un delincuente, un bandido. Y allá te sacan una ficha técnica en Cuba y dice, mira, estuvo preso por violar 4 niños. Mentira. Pero como el archivo es del G2 y la gente no entiende. Entonces ellos, ¿por qué tú crees que no se han lanzado? El guerrero cubano se mudó para aquí y la seguridad, pero no se lanzan porque ellos no tienen seguridad de quién soy, no saben de qué región de Cuba soy. No saben dónde yo estudié, porque la mitad de todo lo que he dicho aquí no es verdad. La mitad de lo que yo he dicho aquí no es verdad. Nadie sabe si vivo en Honduras, si vivo de camiones, si Diana es un ser real, si nadie sabe nada, porque yo sé mucho para eso. Que me vayan a buscar a Honduras, San Pedro Sula, que me vayan a buscar a Estados Unidos. Ellos no saben dónde yo estoy. Hay metros en Barcelona, hay aviones en Barcelona, hay metros en Chile, hay aeropuertos de tránsito en Chile, los hay en Miami, los hay en Nueva York, los hay en Dallas. Ellos no saben nada. ¿Tú crees que soy bobo? Lo único que hay verdad aquí es que yo soy un luchador anticomunista. Para que tengan una idea, para que vayan copiando la inteligencia mía. Que yo soy un luchador anticomunista, que soy un desterrado, que yo sé cómo tumbar la tiranía y que yo quiero que logremos algo en común. Y hoy vamos a empezar la leña cuando vayamos a ver a Yuli. Pero todo lo demás de mi vida, si vivo de mis camiones, si tengo 6 camiones, si mi esposo se llama Diana, si mis hijos, todo eso es mentira. Para que lo vayan sabiendo, para que ya todo lo que habían armado se les desmorone. Nada de eso es verdad. ¿Qué pasa? ¿Usted cree que soy bobo? ¡Claro! Saludos, Robson. Oye, al otro, ¿cómo vamos? El anarquista este de Cuba, este está confuso. Es que yo te voy a hacer una pregunta. Cuando el profeta Elías estaba en el monte y oyó la voz que le habló, él vio el rostro de alguien. ¿Tú crees que para huir uno necesita ver el rostro de las personas anarquistas de Cuba? ¿Tú crees que para huir, para tú creer en mí, tienes que ver mi cara? ¿Y por qué creyeron en la de Fidel y se la vieron? Era un tramposo y un mentiroso. Sí, voy a salir con Julio ahorita, eso está programado. Entonces,
Tú, para creer en mí, tienes que ver mi rostro. Cuando una persona te escribe una carta anarquista de Cuba, ¿tú le ves el rostro al que escribió? Entonces, ¿tú crees que yo vine aquí a liderar nada? Ahí están los líderes, ahí está Otaola, está Milanés, están los líderes del presidio político, está Carlos Calvo, está Julie D, personas más capaces que yo. Porque yo no vine a buscar protagonismo, yo vine a intentar enseñar el camino que es la unidad, para ver si entendemos dónde ha estado nuestro problema. Lo mío es dar un mensaje con una concepción filosófica distinta de la lucha. Ahí están todos los líderes, por eso yo no quiero excluir a nadie. Es con todos ellos, que se reúnan todos ellos y que ellos busquen un camino que son bastante inteligentes. Cuando todos piensan, entonces todos pensamos. Yo no vine aquí a pensar por nadie, ni vine a asumir ningún liderazgo. Como mismo la capucha apareció, se va a desaparecer. Porque eso es el comunismo. No, no, Rufo, tranquilo, yo sé, te agradezco, mi hermano. Yo sé lo que... Yo te agradezco, Rufo, y le agradezco a Power y a todos los que están ahí. Pero para que desarmen el muñeco que habían armado, ni vivo en Honduras, ni tengo camiones, ni tengo mujer que se llama Diana, ni tengo 5 hijos, como he dicho. Porque nada de eso es importante para la lucha. Por lo tanto, todo eso es mentira. La única verdad es que estamos aquí para enseñarle al pueblo que la unidad es el factor determinante de la lucha. Para que si habían armado algún muñeco, pues lo desarmen. Ustedes no pueden con esta mente. Porque yo sé cómo funciona la inteligencia. Yo transmito con 3 teléfonos. Y hago un enlace internacional para que no me rastreen la dirección IP. Cuando yo hago una conversación por WhatsApp, nadie en este mundo puede entrar a hackear la cuenta del WhatsApp. Ahora, para saber el WhatsApp tendrías que saber mi número. Y yo no tengo ni un número de teléfono convencional. Entonces, por eso es que ellos te dicen, escríbeme al privado. ¿Para qué? Para que quede registrado el número, para saber de qué lugar se está transmitiendo con ese número. Fíjense más que ustedes, ¿usted cree que son bobos? Anarquista de Cuba. Pero si se sienta ahí a meter mentiras, ¿por qué hemos de verlo? ¿Y por qué veías a Fidel Castro? ¿Es que acaso es necesario para la lucha del pueblo de Cuba saber algo de mi vida privada? Yo soy un personaje público de la farándula. Anarquista, ¿te duele? Anarquista, ¿te duele que yo haya deshecho tu trabajo que estabas haciendo? ¿Te duele? ¿Te duele que te haya dicho todas esas mentiras? Tú me andabas buscando por Honduras. No me vas a encontrar. Ayer cuando intentaron hacerse los cómicos, los que estaban transmitiendo de Estados Unidos, que el sol se había puesto en Estados Unidos, todavía yo tenía sol. Y entonces dice, óyeme, ay, pero a esta hora tú tienes sol. Todavía yo tenía sol, para que te des cuenta que yo no estaba en el horario de Miami, ¿me entiendes? Pues yo sé más que ustedes. Ya para ustedes oscurecía y todavía tenía el sol a media cañada. Pues yo sé lo que hago. No, yo no soy socio tuyo, anarquista. No, tú y yo no somos socios. Porque si tú eres agente del G2, yo no soy socio tuyo. Perdóname, pero yo no soy socio tuyo. Yo soy socio de mis amigos. Pero tú y yo no. Perdóname que te disculpe. No. No, déjalos detectar. Vamos a hacer esto más coloquial para que ustedes vean con quién están tratando. Yo te digo, te he dicho siempre, y esto anarquista, ten cuidado con esto, te lo voy a decir personalmente a ti. Tú que apareciste ahí, que primero te hacía el patriota, ahora veo que estás sacando las garras. Esto es para ti, anarquista. Decía Sigmund Freud, el padre de la parapsicología moderna, que los hombres, escucha esto, entiende esto, y también para Telemán, él decía que los hombres, cuando hacen fijación en un hombre inteligente, si tienen más de 40 años, ya tienen una actitud feminoide, y eso puede desembocar en un abierto homosexualismo, eso que llaman salir del closet.
Porque los hombres definidos heterosexuales no hacen encarna en ningún hombre. Tú no me vas a ver a mí encarnado en ningún hombre, ni enganchándome en ningún hombre. Yo soy un hombre que soy un creador. Yo creo mi propia obra. Yo escribo, hago poemas. Soy un orador excepcional, gracias al Dios del cielo que me capacitó para toda buena obra. Entonces tienes que tener cuidado con eso, porque si tu mujer está por ahí, va a empezar a dudar de tu sexualidad. O si tú eres mujer, tu marido va a creer que estás enamorado de mí. Y los comunistas que no respetan nada te pueden dar una buena pela, ten cuidado. No, si yo, Power, no me estoy dejando provocar. Tú no sabes, tú no puedes medir el alcance de la ironía en el alma de un cobarde. Tú no eres. Tú no. Mira, mira, ya está brincando. Ese no es problema tuyo, ¿te das cuenta? Yo sé que tú me amas, pero siento decepcionarte porque es que a mí no me gustan los gallos viejos. Yo soy un hombre cotizado en el mundo de las mujeres. Yo lo siento por ti. ¿Entiendes? Entonces yo no puedo dedicarle mi tiempo a un hombre, pero yo no como gallo viejo. A mí me gusta el olor a fémina. Yo soy como el toro de Rubén Darío, que metía con los tarros al puma y al tigre y se llevaba la cerca, porque sus huevos de hombre, lo tenían loco por ese olor a hembra que lo hacía enfrentar al tigre y al puma y se iba a la pradera a revolcarse con la hembra. Yo soy así. Entonces me duele que tú con esa actitud feminoide, tú te enamores de mí. Por eso tal vez el empeño en ver mi rostro. Tú y el de Telemán y toda esta gente. Déjalos ahí, déjalos ahí. Déjalos ahí. No pueden hacer más nada. Osniel Suárez, gracias por ese super chat. ¿Tú te imaginas cuando yo lleve aquí, no sé, 6 meses y ya haya un grupo de personas reunidas con el Yeser, estos muchachos que por fin van a entender después de la entrevista de Julie hoy? Esto va a ser un antes y un después. Después que yo hable con Julie hoy, que eso brinque a todas las plataformas, entonces nuestra lucha tendrá un antes y un después. Tendrá un antes y un después. Perdón, y la cosa comenzará a caminar. Y entonces los comunistas comenzarán a temblar, porque por fin, ya, el pueblo de Cuba tiene a alguien que les trace el camino. No que los guíe, sino que le diga, mira, la cosa es por aquí. Por aquí. ¿Tú te imaginas lo que esta gente van a sufrir cuando yo tenga ahí 50.000 gente y la gente done, no sé, lo que donen, ellos que tienen que vivir de la chivatería por una recarga de teléfono? Yo leí de José, fue José Ingeniero que escribió Psicología de la Multitud, y creo que sí. Alguien me escribió el otro día que fue un francés, pero yo creo que no, yo creo que fue Ingeniero que lo escribió. O José Ingeniero fue el que escribió Martín Fierro, no me acuerdo muy bien, son muchas cosas, perdonadme. Yo sí sé que cuando leí Psicología de las Multitudes, el que escribió Psicología de las Multitudes dijo, ahí estoy enseñando, ya los voy a dejar, ya yo les di su ración de macho fuerte a estos feminoides. No me acuerdo quién escribió, y entonces él decía que él analizó la personalidad de un hombre como el Lazarillo y dice que los hombres que se dedican a delatar a otros hombres por prebenda son personas que no encuentran otra manera de ganarse la vida. Esos son complejos, decía él. Entonces, no se pueden ganar la vida. Yo te voy a contar una historia de lo que es un chivato. Mira, para que tú veas. Una vez yo fui a comprar a Ciego de Ávila, al pueblo de Morón, un Chevrolet. Yo tenía un Chevrolet, un carro. Pero entonces tuvimos que ir a Chamba, al pueblo de Chamba, porque en Morón no había carro. En aquella época me costó 125 mil pesos, cuando los reales valían. Y mientras fuimos a
al registro de vehículos de allí del municipio de Chamba para ver si el carro estaba registrado. Estaba el jefe de la policía de Chamba afuera, era un capitán, un teniente, un mayor, no sé. Y había otro teniente hablando y estaban hablando entre ellos dos, ahí frente al público. Y dice, ¿tú sabes lo que le dijo el jefe al jefe del sector de allí? Le dijo, ¿tú sabes quién me pidió el otro día un revolvito? Dice, ¿quién? Dice, Pistolita. Pistolita era un guarapito que estaba allí. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije, pero Pistolita, ¿para qué tú quieres un revolvito si tú lo que tienes en la lengua es una ametralladora? Tú vienes aquí y me dices hasta la hora que hace caca tu madre, mía. ¿Para qué tú necesitas una pistola, mía? ¿Te das cuenta cuál es el tratamiento que le dan ellos a los chivas? Ellos mismos desprecian a los chivas. No, tranquilo, ya. Nada, que nos vamos a reunir hoy a las 2, vamos a entrar a hablar, Julie y yo. Julie y yo vamos a... Vaya, mira, vamos a hacer una cosa anarquista. Vaya, para que tú veas. Dóname ahí en el superchat $100 y te voy a dar un detallito valioso, vaya. Ponme 100 maracas ahí para que no sea en vano. Si tú me pones $100 ahí y Telemán me pone 500, entonces nos entendemos. A ver, pídele permiso al G2 para que te dé el chequecito. Si me das algo, sí, si no, no. No os dejéis provocar, tratad de dormir. Saludo a Ariel Mato. Es que tú no eres un patriota anarquista de Cuba, tú eres un perro chivato. No, no, yo no. La donación de Milanés a mí no me sirve. Dóname a mí ahora mismo $100 aquí. Dóname $100 tú y Telemán que me dé 500 para ya tener 600 maracas para resolver mi semana de trabajo. La gente de Kentucky, un saludo. Soy más patriota que usted, señor. Sí, sobre todo con la lengua, se te ve. Sobre todo, para ti el patriotismo es ser un perro chivato. Sí, ese es el concepto que el comunismo tiene. El programa de Julia a las 2 de la tarde. 12 del día acá donde vivo yo. Tranquilo. No, soy anarquista, ¿tú te dice algo? No, a mí no me dice nada. Los anarquistas no valen un centavo, son la peor basura de una sociedad. Los hombres que no respetan la ley y no respetan la integridad de nadie son lo peor de una sociedad. Usted no respeta a nadie. Lo primero que tú no haces es respetar tu dignidad. Un hombre que se dedica a hacerle mal a otro por prebenda no respeta ni a la madre que lo hizo. Si tú tienes que vender a tu madre y a tus hijos para quedar en beneplácito y en bien con los amos a los cuales tú le lames la bota, tú lo harías. Porque un hombre como tú es lo peor de una sociedad. Usted aguanta tarro. Usted hace de todo, usted pone a su mujer a que se acueste con otro hombre porque los hombres como usted no tienen dignidad ni decoro. No, yo sé que la orden de combate contra mí está dada, pero tranquilo que no van a combatir contra nadie. Tú no puedes combatir contra un ser que no tiene rostro. Tú no puedes combatir contra un ser que no tiene rostro. ¿Por qué tú crees que no se han mandado? ¿Por qué tú crees que el guerrero cubano entra y dice? No, ya estamos detrás de ti para desenmascararte. Bueno, pues desenmascárenme. Todavía no son las 12 del día, caballero. Es a las 2 de la tarde el programa. Ya yo tengo todo en la cabeza, Silvio. Es a las 2. Mientras tanto, estamos hablando aquí nosotros para que ustedes vayan entendiendo lo que hay ahí. Tranquilo. José Acevedo, un abrazo.
Es que yo no tengo que responderte nada, mi amigo. ¿Tú crees que tú eres un moderador en la mesa de mi trabajo? ¿Tú eres un periodista que me estás entrevistando a mí? Cuando yo me siento aquí y respondo las buenas preguntas bien intencionadas, es porque entiendo que ahí detrás hay una persona que quiere aprender. Pero con doble intención, con doble moral, buscando provocarme para que yo en esa ceguera deje salir alguna información mía. Estás equivocado. No, Rosa, tranquila, Rosita. Tranquila. Para que midan espuela y sepan con quién se están hablando. Las tuyas sí son malintencionadas. Porque acabas de escribir ahí de que yo estoy aquí pidiéndole dinero a la gente. Eso no es de un patriota. Porque yo aquí nunca le he pedido un centavo a nadie, creo. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que... ¿Con quién, con qué mente ustedes creen que están jugando? Voy a ser yo profeta para defender y proteger los derechos de mi pueblo. Y no voy a protegerme yo. ¿Tú crees que yo soy bobo? Para que deshagas el muñeco, mira, para que lo deshagas, mira. Diana no existe. No existen camiones. No existen las historias que he contado de Honduras. Nunca he ido a El Salvador. No tengo cinco hijos como conté. Y todo eso ha sido para despistar al enemigo porque yo sabía que así venían, para ir armando el muñeco. El otro día me pregunta uno, ¿y por qué estuvo preso usted? ¿Para qué? Para ir armando el muñeco. Estuvo preso por esta causa para empezar a buscarlo. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que estás tratando con un bobo? ¿Tú crees que yo soy un come mierda? ¿Crees que estás hablando con un estúpido? Como Fidel desechó al Che. Vamos allá para darle duro. Gracias, Rufo, por ese apoyo. Déjame beber un poquito de agua, Rufo. Vengo ahora. Vengo ahora. Y de paso probar un cafecito de esos ricos, bueno, hecho con leña, como le hizo mi amiguito Manolo. Denme medio minutico. Sigan buscando a la capucha, que la van a encontrar. Lo que no existe, escuchen esto, antes de irme. Lo que no existe, no lo busques porque eso no lo vas a encontrar. Lo que no existe no se encuentra. Te tomé, mira, un cafecito rico que acabo de tomarte. ¿Bebiste café esta mañana? Súper claria. Mira, la vida misma. Debajo de este árbol en libertad. Mira, te voy a enseñar. Déjame tirar esto para allá. Mira, mira para que tú veas lo que es la paz de un hombre. Mira, escucha para acá, mira. Mira. ¿Lo ves? Ahí los sinsontes cantan en libertad, viste qué frondoso árbol, qué rico. Te voy a contar la historia del Che. Fidel, me recuerdo en muy, en este, Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas. De cuando te conocí en casa de María Antonia. De cuando me propusiste venir en todos los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte. Pero la posibilidad del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que sí, que era cierto, que en una revolución se triunfa y se muere si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono más dramático porque suena más bonito, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte que me ata a ti y a la revolución cubana. Me despido de ti y de mi grado de comandante en mi puesto de ministro y de los compañeros de mi pueblo que ya es el mío. Y si muero bajo otro cielo y bajo otra tierra, mi último pensamiento será para ti y para la revolución que tú has creado. Esa carta que cuenta la historia donde Fidel Castro y el Che se conocen, eso es mentira total. Esa carta el Che no la escribió jamás. Eso es un invento de Fidel Castro que la leyó para que el Che, que todavía estaba vivo, no volviera nunca más a la tierra cubana. Porque primero, después del descalabro del Congo, después del descalabro del Congo, él se va a Europa, creo que a Francia,
y de ahí por la gestión diplomática vuelve a Cuba y entra disfrazado porque ya Fidel lo había botado de Cuba. Y entonces allí se reúne con Fidel. Y nuestro invicto y querido, siempre recordado, le dice que ya para él, no, yo no he bloqueado a nadie. Yo no, yo aquí estoy, yo no pierdo tiempo en esa bobería. A mí me gusta estar cerca del lobo porque sé cómo el lobo actúa. Yo no puedo estar lejos de los lobos, déjalos ahí. Entonces, Fidel le dice que no, que él tiene que irse porque ya él lo sacrificó, ya dijo que él se había ido y que aparte era un hueso. Fidel le dijo así: tu actitud va contrario a lo que yo quiero hacer con Cuba y tú eres un hueso incómodo para mí. Porque el Che, Fidel Castro lo convierte en un asesino. Fidel le da orden de matar en esos primeros años de la revolución con una ceguera loca y el tipo mata a 3.000 y pico personas. Ha sido el extranjero que más daño le ha hecho al pueblo de Cuba después de Valeriano Weyler y Nicolau. Entonces se va para allá, para Bolivia. Y Fidel lo sacrificó cuando leyó esa carta que inventó para que el Che no viniera nunca más. Y entonces llega allá al Congo, pero antes de irse, él se reúne con un grupo de personas que estuvieron con él: Benigno, Pombo, Vitalio Acuña, que era el que tenía el nombre del Pombo, si mal no recuerdo. Y los principales jefes de él, que fueron sus capitanes, y se los lleva para allá. Comandante Vitalio Acuña, Vilo Acuña, como se conocía. Y la señora Tania, la guerrillera, que estaba enamorada de él, que era una revolucionaria, la llamada Tamara Bunke, hija de Nadia Bunker, una comunista alemana que fue allá enamorada del Che y que se va para la guerrilla, que es la única mujer de la guerrilla, que por cierto tenía un cáncer en el útero y tuvo en los últimos días antes que la mataran unos sangramientos enormes, cuando el Che en su locura de guerrillero sabio dividió la columna en tres pedazos, separó la vanguardia del centro de la retaguardia y lo separó, y esa fue la causante de su derrota, porque nunca, fíjate, nunca más se volvieron a encontrar. Iban todos marchando a lo largo de la ribera del río Santa Cruz y nunca más se volvieron a encontrar por el error que cometieron. Entonces, en esos días que él está alzado en Bolivia ya, ¿por qué él buscó Bolivia? Porque Bolivia era un país que estaba en el centro del Cono Sur, en la región que en ese momento en América sufría la mayor desigualdad económica. Los bolivianos estaban hechos polvo, pero él fue a hacer una revolución al campo de Bolivia, olvidando que desde el año 48, General Barrientos, si mal no recuerdo, ya había hecho una reforma agraria. O sea, ya los campesinos bolivianos habían sido beneficiados por las políticas del gobierno. No sé si era Barrientos o Hugo Banzer en ese momento. Perdonadme eso. Y él debió ir a las minas, donde estaba la explotación total de los trabajadores en las minas. Pero él fue al campo donde no tuvo ninguna posibilidad, porque el primer error fue que no encontró apoyo en el campesinado. Entonces allá va un famoso filósofo comunista francés que se llamaba Régis Debray, o algo así, no recuerdo, que es el enlace con él, con Arturo Monge, que era el presidente del Partido Comunista Boliviano. Y él y Monge se entrevistan, y Monge quiere que él le pase el mando de la guerrilla. Oye, el descalabro de Bolivia, cómo fue que él le pase el mando de la guerrilla. Y Monge y él no se ponen de acuerdo porque el Che era como Fidel Castro, como antes jefe igual. Por eso es que el Che se tiene que ir de Cuba. Porque el Che en su concepción no podía entender que otro hombre le hiciera sombra. Y Fidel Castro tampoco. Porque la persona más preparada que había en Cuba en ese momento, dentro de la comandancia revolucionaria, eran Fidel y el Che. Habían otros muy preparados, como Joaquín Ordóñez y otros comandantes. Pero el más preparado de todos eran Fidel y el Che. Camilo era hombre de pueblo, Almeida era un simple boxeador o albañil, algo así. Personas sin formación. El Che no, el Che había estudiado economía, había leído El Capital, había leído marxismo, había leído filosofía. No se sabe hoy a ciencia cierta si él se llegó a graduar de médico o no. No ha aparecido nunca el certificado médico de él. Benigno, exactamente. Henry Villegas, Benigno.
Y monje y él no se ponen de acuerdo. Entonces, monje, al no ponerse de acuerdo, porque ¿cuál es el plan de Arturo Monge? Ir alzarse con el Che. Alzarse con el Che. Y hacer un núcleo guerrillero compacto. Entonces, que el resto del Partido Comunista le enviara recursos. Porque en esos días Bolivia vivía bajo una dictadura militar enorme. Y las luchas sindicales eran terribles y todo era propicio para libertad. O sea, para hacer una revolución diferente, porque Fidel Castro tenía engañado al continente. El primer viaje que Fidel Castro hace no es a Estados Unidos, es a Venezuela en el año 59. Y con esa muela, con esa revolución humana y justa, había encantado al continente. Pero como los comunistas se conocen entre ellos, y el comunista engaña al pueblo, pero Esteban Lasso no puede engañar a Díaz-Canel ni Díaz-Canel a Ramiro, porque ellos saben que todos son unos delincuentes. Yo no sé si Benigno era Daniel Arcón, no me acuerdo, tanto tiempo que no me acuerdo, son tantos nombres ya. Para que tengan una idea, no importa eso, lo que importa es la historia. Ellos cogieron, y como los comunistas se conocen entre ellos, desde que Arturo Monge lo vio a él y vieron a Regis Debray, se vio el Che, se dieron cuenta que estaban en presencia de tres delincuentes. El Che era un bandido para Arturo Monge. Y Arturo Monge era un bandido para el Che Guevara. Y Debray era un loco enamorado de dos bandidos. Que fue el contacto, al final no pudo hacer ni carajo. Entonces no se ponen de acuerdo. El Che sigue con su vida creyendo en el apoyo de Manila, porque Manila era La Habana. Y Fidel le había prometido que a través de las embajadas de Chile o de Bolivia le iba a mandar ayuda, dinero, hombre, arma y todo lo que iba pasando allí. Pero nada, nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada, de nada, de nada. Y Monge lo abandona a su propia suerte y se cree que o Regis Debray o Monge lo chivatearon con el ejército, porque hasta ese momento la permanencia del Che Guevara en Bolivia era un secreto. O bien lo chivateó Fidel Castro para que ya se lo jamaran al pico, o lo chivateó Arturo Monge o Regis Debray, que fueron los que tuvieron contacto con él. Y ahí empezó el descalabro. No hay hombres, no hay armas, no hay medicina. Lean el diario del Che en Bolivia. No hay comida. Hubo un día que la tropa nada más pudo comer una leche condensada sola. Entonces fueron a ver un campesino por allá. No sé si se llamaba Donato Rojas, si no me acuerdo el nombre del campesino. A buscar comida que andaba con una chiva. Un campesino que andaba sacando unos ñames y los chivateó y llamó al ejército que andaba detrás de ellos. Porque ya la CIA, desde el momento que saben que él está ahí, creó un equipo especial de los Boinas Verdes para cazarlo. Y van a ver al ejército boliviano. Y entre esa gente va un cubano que era de la CIA, que se llamaba Rodríguez Mendiguita, que es el hombre que mata al Che Guevara, que es el que le da el tiro al Che allí y lo mata, cuando está en la escuelita de Liguera. Esa historia de que el Che Guevara resistió al último momento, como la historia que hizo Fidel en La Habana, porque Fidel es especialista en crear historias. ¿Qué clase de novelista? Lo malo de Fidel es que él creaba muchas historias, lo que pasa es que él no sabía llevarlo a la pluma. Él no tenía la habilidad que tenía Márquez, por eso se enamoró de Márquez. Él no podía decir mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remoto en que su padre lo llevó a conocer a Liel. Por aquella época, señor comunista, Macondo era una aldea. Telemán, usted que siempre está arriba de mí, usted no sabe esto. De 20 cañas hechas de barro y caña brava, serpenteadas por un río de aguas cristalinas que parecían una serpiente y que se precipitaban allá sobre unas piedras gigantes que parecían huevos prehistóricos. Ustedes no saben nada. Lo suyo es coger, ir a Google y después caerme arriba. Entonces, en los últimos días, los últimos 8 días, del 1 de octubre al 8 de octubre, él está con atención Manila, 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 tratando de comunicarse con Cuba, pero vea la rata de Fidel Castro que hizo. Le dijo a los servicios de inteligencia: abandonen eso allí, que eso yo aquí no lo quiero más. Y ahí se ve sin nombre, en una emboscada matan a Tamara Bunke, a Tania la guerrillera. Después le caen a tiro al resto de la vanguardia por allá y casi los matan y a duras penas escapan. Y ya él está en una cueva, está con Inti Peredo, con los comunistas estos peruanos. Y ya cuando están cercados, él le dice a Inti, creo, o a Coco Peredo, eran dos Peredo. No sé si a Inti o a Coco, uno de los dos mataron.
Hace 40 años yo leí eso. Perdonadme si cometo alguna pifia. Le dice, óyeme, Inti, estamos rodeados. Hay que pelear aquí hasta el último hombre. Él le había dicho a la tropa que había que pelear hasta el último hombre. Y toda la tropa que fue ultimada a lo largo del camino pelearon hasta el último hombre. Se dejaron matar todos. Tamara cayó con el fusil en la mano y todos murieron hasta el último hombre. Todos los hombres de Cuba vinieron y murieron. Pero cuando él se ve rodeado allí en la cuevita, en el montecito donde están, temeroso ya de que los cepillen, como todo cobarde al fin, porque todos los abusadores son unos cobardes. Entonces ese criminal de la cabaña era un hombre cobarde. Ya él está rodeado por la fuente del ejército. No sé si Barriento estaba allí, no me acuerdo muy bien. Yo sé que llegan en un helicóptero y ahí viene Mendiguita. Y las boinas verdes que los estaban cazando. La CIA andaba atrás de él ya. Entonces la orden que da Washington, después que lo capturan, que no lo maten. Pero ellos entienden, cuando se reúne el Estado Mayor del Ejército de Bolivia, se entienden que hay que arrancarle la cabeza para mandarle un mensaje claro a Fidel en La Habana y después para decirle a los comunistas que ellos van a ser implacables con todo el que quiera llevar el régimen de La Habana a Bolivia. Y desobedecen las órdenes de Washington. Desobedecen las órdenes de Washington y él le dice a Inti Peredo o al Coco, no me acuerdo muy bien, yo sé que uno de los dos murió en la emboscada, la última que tuvieron. Cámbiame, Inti o Coco, el rifle, porque él tenía la mejor arma. Creo que era una carabina M4 o M5, la mejor arma. Y él le dice, ¿por qué, Guevara, comandante? Dice, no, porque por el arma me van a descubrir que yo soy el Che. Y ellos no saben que yo soy el Che. Estaba disfrazado, tenía un churrero. O sea, hay una foto de él arriba, una mata, escribiendo en el diario, una locura. Sin comer nada. Y le cambia el rifle. Coco Peredo, exactamente. Le cambia el rifle y el Coco coge el rifle y lo acribillan a balazo y lo mata. Y los que quedaban con él, que fueron los que sobrevivieron, que son los que llegan a Chile y Frei o Patricio Elwin, los rescata y los manda, que fueron los que volvieron a Cuba, Urbano y esta gente. Cogen y... Porque Vilo Acuña murió en la primera escaramuza y lo mataron a Vitalio Acuña, el comandante Vitalio Acuña. Coge y le da el fusil. Y entonces vienen y los cogen presos, ellos se rindieron. El hombre que iba a combatir hasta la última bala. El hombre que dijo que todo el mundo tenía que morir, que murieron todos creyendo en esa, se entregó. Se entregó. Y dijo, no me maten, yo soy el Che. Yo valgo más vivo que muerto. Y empezó a llorar como una Magdalena allí. Empezó, exacto, brincaron la frontera hasta que llegaron Rufo, exactamente. Ayúdenme, que para eso estamos aquí. Para que ustedes vean que yo no estoy diciendo mentira. Yo no me la sé toda, para eso están ustedes aquí. Y se tiraron por un barranco los que quedaron vivos y casi los acribillan. Se desbarataron, se hicieron pedazos. A duras penas lograron escapar a rastra, que fue terrible. Entonces lo tienen y empiezan a interrogarlo, le preguntan si tenía conexiones con Arturo Monge. Él estaba como medio loco. Porque ¿qué pasó? ¿Quién lo chivatea? Una viejita que viene con una chiva, que ve la guerrilla y llama al ejército. Porque ya primero creo que el campesino Donato Rojas, aquel que le hirvió los boniatos, había alertado al ejército y en esa emboscada matan a un grupo. Pero ellos logran escapar. Y entonces ahora es una vieja que venía con una chiva allá en la quebrada del Yuro. O en el mar lo mismo da. Camilo y Che en cada historia que siempre viene y se va. Camilo y Che, Che y Camilo, nadie los olvidará. A los dos, el primero que los olvidó fue el que mandó a hacer la canción, el comandante jefe que los olvidó a los dos para siempre. Porque después creó una imagen de él para ganar reales con su imagen. Fíjate hasta dónde llegaba la maldad de ese personaje. Al punto que ya no se habla en Cuba ni de Camilo ni del Che, excepto las cuatro fotos que tienen por ahí. Entonces, se colegia, entran allí, y allí cogen y lo acribilla Félix Rodríguez Mendiguita, un cubano que murió hace poco ahí en Miami. Y entonces él se quedó con la pistola de él, si mal no recuerdo,
y con un Rolex Master GMT 50, igual que tenía Fidel Castro. El Rolex del cielo tenía él, y también la cachimba, la pipa. Y el diario se lo dan al general Barrientos, y él después, tiempo después, entonces, Mario Monge, yo sé, Mario Monge o Arturo Monge, son muchos nombres, pero yo sabía que era un monje que usaba un hábito. Estaba por ahí yo, son 40 años que leí eso. Yo, ¿tú crees que voy a dedicar la vida entera a leer la mierda del diario El Che Guevara en Bolivia? Para eso leo el diario perdido de José Martí. ¿Qué pasa? Yo le hago más énfasis a la libertad que a la mentira. No sé si era Mario Monge o Arturo Monge, yo creo, no sé, estamos por ahí. Entonces, lo matan y lo entierran en una tumba colectiva junto con toda su gente. 30 y pico años después aparecieron los restos. Fidel siempre supo dónde estuvo enterrado. No dudes tú que lo que hayan llevado para allá sea una osamenta de caballo y vaca, de vicuña y alpaca, y le hayan creído al pueblo de Cuba que fue el Che, porque lo rescató en el momento en que el pueblo de Cuba estaba en la peor condición los días del periodo especial, para salvar la imagen y las canciones aquellas. Tú venías desde el cono sur y venías desde antes, como una luz al mundo vino un hombre. Fue una estrella que te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres, igual que tú no creías que te fueran, y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos adelante el camino largo, largo, por donde tú vas. La cancioncita esa, la gente lloraba, porque el comandante era especialista en exacerbar los sentimientos. El muchachito cubano había creído todas las historias del Che y Camilo, la jornada ideológica, metiéndole ese veneno. ¿Para qué? Para que ellos, con esa historia nueva, inspiradora que aparecía, le saliera de nuevo al pueblo de Cuba el revolucionario que tenía dentro. Había aparecido el héroe, el hombre que luchó para que ellos tuvieran todo lo que tienen, y que gracias a esa lucha todavía siguen resistiendo al imperio. Que esos hombres se sacrificaron por ellos, pero el culpable de todos los males es el imperio. Y ahí está el comandante como una estatua griega compungido, porque sacó la mejor cara que él tenía, porque él era especialista en ejemplificar el rostro del momento. Él daba media vuelta y ya cambiaba el rostro. Ese ha sido el mayor actor que ha dado la televisión cubana. Un impostor por naturaleza. Un impostor por naturaleza. El mejor, parecía una estatua griega con un dolor en el alma, porque los restos de eso, con una solemnidad. Un especialista en mentir. Especialista en mentir. Esa era la especialidad de ese señor. Pero a anarquistas de Cuba, pero tú no me estabas diciendo ahorita que tú no eras chivato, que tú habías venido a aprender de la historia con buenas intenciones. Ese comentario tuyo ahora se contradice, porque dice: yo pongo la mano en el picadero y no me equivoco, que este hombre es el mayor agentón entrenado por el G2. Pero ahorita, cuando yo te acusé, me dijiste que no, que eras enemigo. Y ahora me acusas de que yo soy chiva. ¿Te das cuenta cómo ustedes mismos caen en su trampa? El problema es que tú has venido, ustedes han venido al lugar equivocado. Les voy a explicar por qué. Porque en esta vida no hay peor cazador que el cazador cazado. Y fueron por lana y salieron trasquilados. Porque quieren meter a un lobo como yo en su insignificante ratonera de lobitos aprendices de ovejas disfrazadas. Es imposible, criatura. No, no pueden, es mucha mente. Ustedes que son unas bobas, los jerarcas del G2, no podían con esa mente, mi hijo. Por favor, criatura de Dios. Tú no ves como yo disfrazo la nariz. Un día me sale más ancha y otro día me sale más fina. Un día se me marca la boca y otro día no se me marca con la misma máscara. ¿Tú crees que la capucha es boba? Chúpate esa, Ramírez. Seguimos con el chat. ¿Qué hora? Oye, ¿me pueden poner cuál es la hora? Si hay alguien de Miami, me puede poner la hora de allá para ir preparándome para Yuli ya.
Todo eso lo aprendiste en la cárcel. Anarquista, estoy en Miami donde quiera y cuando quiera. Deja esa. Pero ¿cómo tú te vas a bajar con una yegua cargada de calabaza, mi hermano? ¿Tú no ves que es una yegua cargada de calabaza? De puerco, aquella que nomás eran aguachosas, que lo único que le daban a la barriga, a la puerca era barriga. No, no daban grasa. Uno me pone 11 y 40, 11 y 47, el otro es 12 menos cuarto. Sí, 11 y 46 en Miami, María Purey. A las 12, ah, es a las 2. El libro del soviet caribeño lo leí hace un tiempito. Cuenta la historia de la penetración que ya venía haciendo el comunismo con los líderes del Partido Comunista, Blas Roque, esta gente, mucho antes de la aparición de Fidel Castro. Y eso fue una construcción preparada. El libro está bueno. El libro está bueno. Yo no creo tanto como así como que sea, pero yo sí creo que a través del Partido Comunista los Castros hicieron contacto para afianzarse en el poder. Daya Isla, capucha, pero si cumpliste con tu condena, lo que te obliga a cubrir tu. Primero que todo, tú no sabes escribir. Ese A no es con H. El A de artículo no tiene nada que ver con el A de interjección. No sabes escribir. Primero dile a la seguridad que te enseñe a escribir bien. Ha habido H. A. El A es de artículo. Dos pesos a él. Usted no sabe nada de ortografía. He hecho, H-E hecho. No, si yo no ataco a nadie, tengo que darle suave. Escucha esto. Yo no le debo nada a la seguridad del Estado. El problema es que yo no quiero que ellos vengan aquí a inventar, porque ¿qué es lo que pasa? Mira, tú no ves cómo ellos cogen a todos los influencers y le sacan cosas y le inventan cosas. Y entonces la gente que tiene poca cabeza. No, eso es mentira, que es testículo. No, no le falta ningún testículo, eso es mentira. Es pobre, no. No, ¿qué va? Entonces, si yo debía ir a una causa allá en el comunismo, entonces, ¿cómo pude irme de Cuba? Si en Cuba, para salir, cuando yo salí de Cuba, la gente salía con una carta por el aeropuerto y el que se iba ilegal se iba. Imposible. No, no, tranquilo, déjalos ahí. Me preguntó un día uno que por qué estuve 400 yuntas bueyes me comida, unas hartas bisteces con yuca. Y las yucas me las robaba la cooperativa de ellos también. Yo no sembraba yuca. Yo cogía, me levantaba por la madrugada, cargaba un carretón de yuca de la cooperativa de ellos y después me iba a matar una yunta de buey. Y la cogía y se la repartía a la gente al barrio. Hasta los comunistas comían carne del hambre que tenían, estaban muriendo. ¿Cuál es la diferencia entre el fascismo y el comunismo? Que el comunismo es más malo que el fascismo. Porque el comunismo es la fase superior del fascismo. El comunismo es lo peor de la ideología totalitaria. Por eso el imperialismo es la fase superior del capitalismo o del socialismo. Entonces, el fascismo es la antesala del comunismo. El comunismo es la fase superior en crueldad y maldad del fascismo. Fíjate si es así, que los fascistas de Hitler, por ejemplo, el fascismo era de Mussolini, pero bueno, era la misma ideología del nazismo. El nazismo es nacionalsocialismo, un socialismo nuevo, eso. La ideología de Hitler era la misma que de Stalin, desde izquierda la ideología. Nazismo significa nacionalsocialismo, un nuevo socialismo. Entonces, fíjate si son malos los comunistas, que Pol Pot, el de los Mer rojos estos de allá de Campuchea, Cambodia. ¿Qué tú crees que hacían los tipos, los comunistas estos? En el comunismo total, cogían a las criaturas de vientre de 9 meses. Y les daban así como si fuera un bate contra las raíces de los palos, así. Y los reventaban como si fuera a reventar una almohada llena de plumas. Esos son los comunistas. Esos son los comunistas. Ese es el comunismo.
la fase superior del fascismo. Nacional socialismo, claro que sí. Gracias por la respuesta, tranquilo. Así mismo es, Junior. Cambodia, exactamente. En Cambodia. Eso lo ya sé. Fíjate si los, para que tú veas si los comunistas son bandoleros y malos. Yo lo conté en una directa, pero aquí hay personas nuevas. Había un hombre que tenía un caballo bueno de carrera por allá. Y le ganó una carrera a un caballo de uno que estaba emparentado con Guillermo García. ¿Y qué tú crees que hicieron? Fueron allá a la casa del tipo. Le dijeron que se iban a llevar el caballo para cogerle cría para la finca de Guillermo García. Pasó un mes, el guajiro fue a buscar su caballo 2 meses. Hasta el sol de hoy. Le quitaron el caballo. No, este canal va a ser la sensación de los internautas. Esto va a ser, tú no sabes, ¿por qué tú crees que están mudados todos para aquí? Tú verás cuando este canal tenga lo que tiene que tener, cómo vamos a crear sensación. Por eso el empeño de ellos por saber quién soy yo, para intentar destruir mi obra a través del descrédito. ¿Por qué tú crees que el guerrero cubano, tú has visto en la directa de alguien el guerrero cubano metido? Alguien me puede mandar los chats de los otros influencers. ¿Por qué se mudó para aquí especialmente? ¿Tú crees que si lo que se está diciendo aquí son locuras? Y porque ellos saben, mira, ellos saben que yo tengo en mi personalidad muchas cosas que son atrayentes para el liderazgo. Porque las personas pueden ver a un hombre inteligente, joven, resuelto, práctico, agudo de mente, y una vida sencilla, que no tiene un canal que creó para él, que no le pide a nadie dinero, que se gana su vida, porque cuántas veces me han visto ahí ganándome mi vida manejando, que hace un café con leña, que hace una sopa rica, que tiene el arte de encantar a todo el mundo con su personalidad y con su carisma, y ellos saben que es una amenaza enorme para ellos, porque por bueno que sea un líder, por inteligente que sea, si no tiene la capacidad de arrastrar a las personas, no es ningún peligro. Claro, quieren hacerme una liquidación mediática, entre otras cosas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A los comunistas les ha ido tan bien. Exacto, sin sponsors y sin hablar de chisme. Si los, a los comunistas les ha ido tan bien porque, primero, no creen en Dios. Ellos son ateos. Entonces, quien los alimenta a ellos, si tú no crees en en el bien, que es Dios, entonces crees en el mal, que es lo contrario a Dios, por eso les ha ido tan bien. Mira las naciones que creen en Dios, cómo son las que más han prosperado. Porque la gente habla del poder económico de China. Deja que te la capucha te explique. Los comunistas no saben nada. Ave María Purísima. Los comunistas no saben nada, mijo. Hágale caso a la capucha, mijo. Mira. En China hay 600 millones de chinos que todavía no han visto un espejo. El grande desarrollo de China está del centro este hacia la costa. Ahí es donde está la riqueza de China. El resto del país, por ejemplo, la Mongolia interior, donde está el desierto de Gobi, hay una miseria enorme. En la zona del Tíbet hay una miseria enorme. 600 millones de chinos todavía no han visto un espejo. En unas condiciones agrarias enormes. Entonces, mira las naciones que su cimiento es Dios, mira.
Vete a Qatar, una nación islámica. Muchas gracias, Dalisa, por tu super chat. Pero ellos creen en Dios, ellos creen en su Dios, que es el mismo Dios de los judíos, pero con otro nombre. Les ha ido perfectamente bien. Vas a Dubái, perfectamente bien. Vas a Israel, perfectamente bien. Vas a Jordania, perfectamente bien. Vas a Bahrein, perfectamente bien. Vas a Irán, y aún con esa tiranía, hay un país próspero, desarrollado, con comida, aunque tengan un régimen fundamentalista. Vas a Francia, excelente. Vas a España, igual. Vas a toda la Europa libre, que todos creen en Dios, o son católicos, o son protestantes, o son presbiterianos, o son anglicanos, o son luteranos, como sean. Muy bien les ha ido. Tú vas a Japón, ellos son sintoístas, les ha ido de maravilla. Vas a Corea del Sur, son cristianos, son protestantes, son sintoístas, son budistas, muy bien les ha ido. Vas a Australia igual. Ahora vamos al paraíso de la anarquía, donde no creen en nadie. Mira qué bien le ha ido a Corea del Norte. Qué maravilla, qué bien se vive en Corea del Norte, porque ellos no creen en Dios. Qué bien les ha ido. Perdón, un momentico. Mira qué bien le ha ido a los coreanos del norte. Mira qué bien le ha ido a la República, al paraíso de obreros y campesinos por seguir a Fidel Castro. Mira qué buen nivel de vida, mira. Mercedes, gracias por tu super chat, mi amor. Mira, qué bien les ha ido a los comunistas, mira. En Cuba, mira, a los revolucionarios que adoraron a Fidel Castro y desecharon a Dios, mira. Mira. Las mujeres en su país se tienen que vender por dinero porque no hay real. No hay transporte. En la azucarera del mundo no hay azúcar. En un país que es una eterna primavera, con el 75% del territorio llano, con las mejores tierras ferralíticos rojos. Raúl Castro, gracias por tu contribución. Mira, hasta Raúl Castro nos está donando dinero para que ustedes vean que los comunistas saben alabar la inteligencia. Mira, Raúl Castro nos donó un dinerito ahí, gracias. No hay aceite. 1.500 pesos un pomo de aceite. En el país donde habían 35 millones de puercos salvajes pastando por ahí, no hay puerco. Donde una botella de leche valía 5 centavos, no hay leche. En un país donde tenía el granero de Centroamérica, la zona de A del norte de Holguín, no hay frijoles, no hay especias, no hay cebolla, no hay con qué cocinar, no hay con qué hacer el amor, no hay ni un condoncito. No hay una gasa para una herida, no hay una T para que no salga preñada, no hay una ambulancia para socorrer a una criatura que se muere, no hay oxígeno, no hay... Los que son revolucionarios hoy aquí se paran mañana y dicen, no, yo no tengo nada que ver con eso, me voy para el carajo. Se le fueron los deportistas, se le fueron los periodistas. Tú sabes cuando yo me voy a quitar la capucha, cuando Humberto López llegue a la frontera y pida asilo. Ahí sí me la quito, digo, ya, ahora sí se acabó todo. No hay nada. Entonces, mira qué bien le ha ido a Venezuela por el ateísmo. Hundieron un país que era la petrolera del mundo. Desde que llegó el comunismo a Venezuela hace 30 años, los taladros no bajan a buscar petróleo en el subsuelo. Entonces, no hay carro fúnebre, no hay caje muerto, no hay corona, no hay vela, no hay bombillo. Y si hay bombillo, entonces no hay corriente para que se alumbre el bombillo. Todos los días la termoeléctrica sincroniza y se desincroniza. ¿Por qué? Por cuanto te fuiste tras los dioses ajenos y olvidaste a tu Dios, entonces oye el castigo que el cielo ha dictado sobre ti. Nunca más te vas a levantar. Siempre andarás de rabundo y de mendigo y limosnero por la vida. Fue la sentencia que se le dio al reino Nabucodonosor. Y tú, hasta el polvo serás arrastrado. Están hechos polvo. Tú no ves que no adivinan nada. Inventaron la MIPYME
Y es mejor comprar una soga por cárcel que ir a comprar algo en una MIPYME de esas. Maestro, ¿usted está equivocado con qué? Yo puedo que equivocarme. Claro que me, yo. Mario, muchas gracias por ese super chat. Yo creo que sí, que mientras el pueblo cubano no se arrepiente, es que ya están pidiendo agua por seña. Lo que pasa es que Dios tiene que permitir que la muerte llegue hasta la cúpula de poder, cuando ellos pierdan sus hijos, porque en su régimen no hay nada. ¿Cuándo fue que el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Cuando cayó la plaga y mató el ganado? No. ¿Cuando llegaron los piojos? No. ¿Cuando llegaron el granizo? No. ¿Cuando llegó la plaga de la sangre y los peces muertos? No. El pueblo de Israel salió de Egipto cuando el poder de Dios mató los hijos de la realeza, de los sacerdotes, de los militares y de la monarquía egipcia. Cuando ellos sintieron en carne propia la mano de Dios que destruye su vida, gracias a Eddie por ese super chat, mi hermano, se te quiere. Entonces ellos llamaron al pueblo y dijeron, vete, vete porque ya no nos quedó nada. Entonces eso se va a caer cuando ya los militares paguen su penitencia. Cuando él vea que se le murió la viejita, el que está en La Habana, se le murió allá en Granma su mamá porque no habían ambulancia. Y él vea que allí en el CIMEC están todas las ambulancias para ellos, pero su madre no tiene. Ellos cuando sientan el rigor, entonces que ellos van a... Tú viste a Lourdes Gurriel, que tanto defendió el comunismo, él sintió desprecio por el comunismo cuando a Juli Gurriel lo viraron para atrás. Ahí es donde ellos empiezan a odiar al régimen, cuando les toca su callo. No, y déjame decirte algo. Ellos van a sufrir cuando la capucha se haga millonario. Porque yo tengo con qué vivir, pero yo si sigo en las redes me voy a hacer rico. ¿Por qué? Porque la gente sabe dónde está el talento y ellos van a sufrir. Por eso ellos sufren cuando ven a Otaola tan exitoso. Ellos quisieran tener una bomba atómica para destruir el rancho Otaola. Cuando ellos ven a Otaola en una suite presidencial en la República Dominicana, haciendo un show pagado por él y por su talento, bebiendo champán fino en fina copa de fino bacará. Entonces, que a ellos les duele que tienen que tomarse un poco de café claro con mosca y borre café sin azúcar y un pan tieso de harina y yuca. Ahí es donde les duele a ellos. ¿Qué pasa? Y ellos saben, ellos dicen, la capucha es un hombre sencillo, porque con la inteligencia que tiene la capucha, si la capucha fuera inteligente y empezara a denigrar de todos los influencers y a decirle que los abandone, va a traer porque él viene con un mensaje distinto. Pero como yo no caigo en el juego de ellos, porque yo sé que mi hermano es Eliezer, y que mi hermano es Otaola, y que mi hermano es Ultra, y que quien único me va a defender a mí son ellos, no los comunistas, entonces yo no caigo en ese juego. Oye lo que escribe el anarquista de Cuba, quienes sigan personas así, Angelito, muchas gracias, pero hasta ahorita tú no me estabas diciendo que era amigo mío y por qué ahora denigras de mí. ¿Te das cuenta que la capucha tiene la capacidad de provocar en ustedes un estado de desespero para que ustedes mismos se maten? Tú no ves aquí, ahora me puso que yo soy un muelero presidiario. Tú no ves como yo estoy aquí tranquilo, incólume, impávido, que no me salgo de mi idea. Y entonces ya él se volvió lo que el mambí. Muchas gracias por ese superchat. Bueno, yo no sé cómo entras al canal de Julie. Escribe Julie en directo y ahí vas a entrar. Dice que yo lo maltrato. Ay, qué susceptible es este amor mío. Yo sabía que al final él se iba. Ay, que tú me maltratas. Ay, pobrecito. Él está enamorado del hombre que habla bonito. Mira cómo dijo, ay, que tú me maltratas. Ay, no seas tan cruel conmigo, por favor. Que yo soy una pobre clariecita de un charquito que me revuelco en esos heces y en esas aguas prietas porque el comunismo no me deja de opción. Yo soy un hombre castrado, inviril, por favor. Yo soy un eunuco. Ay, pobrecito, hay que perdonarlo. Ese, claro que sí, es un amor terrible. Pero tú no te crees que las mujeres se enamoran por el oído. La gente de Jacksonville, Florida.
Es que ellos no pueden con esto, porque esto es una mezcla de todo, direccionado hacia el bien. Ellos no son bobos. Ellos vienen aquí a aprender y ellos mismos se ponen ahí y dicen, es verdad que el tipo sabe. Fíjate porque el señor ese canoso que también se enamoró de mí por España dice, él dice cosas que no están actualizadas y tiene mucha gente y él no respeta la inteligencia porque mezcla cosas que no son o las dice desactualizadas. Pero él es un hombre que tiene una gran inteligencia y un verbo bueno para comunicar y tiene arte y dice él ahí. Y él es el hombre de los detalles, él sabe cositas que uno no puede saber. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el eunuco que era la mujer de Darío III Codomano? Un eunuco, un homosexual que él tenía en la corte muy lindo, que Alejandro se acuesta con él y tiene un problema con la princesa Semiramis por eso mismo. La hija de Darío III Codomano, que fue su mujer. Porque él tuvo dos mujeres grandes, Roxana de Batria, en lo que sería Pakistán, Afganistán, por la ruta de la seda, allá donde Tamerlán hizo su imperio después de que murió el gran Khan, y la princesa Semiramis. Entonces, ese homosexual, ese eunuco se llamaba Babuas, pero es que ellos no saben, porque llevar esos nombres tan pequeños, ellos no pueden. Ellos no sabían ni cómo se llamaba el comandante de la flota. Y eso es lo que les pica a ellos. El tanque, gracias. Voy a estar 20 minutos más y me voy, que tengo un compromiso con Julie. Tengo que cargar el teléfono y eso. Vamos a ver si no me dejan la bulla. Ricardo Corazón de León, que la historia lo pinta como un devoto rey cristiano, yo no creo, yo creo que Saladino era más cristiano que él. Porque los intereses de Ricardo en Tierra Santa, junto al rey leproso, y a Barbarroja que se ahogó, o a Balduino IV y a Godofredo, no eran rescatar nada de nadie, era que ahí se habían quedado todos los reales de la Ruta de la Seda. Y entonces el Papa envió una bula diciendo que hacía falta rescatar los lugares santos de la profanación del Islam, pero era mentira. Era porque ya no había dinero, ya no llegaban contribuciones a las arcas del Papa y el Papa creía en Dios mientras le dieras dinero. Y Barbarroja, exactamente. Los comunistas no saben quién era Barbarroja, ni Barba Negra, ni Barba Blanca. No saben nada. Dicen que yo soy un paparrón. Con los comunistas sí, con los chivatos sí soy un fanfarrón, con los hombres indignos sí, pero con la gente humilde, con el pueblo de a pie, con mi pueblo destruido y acabado no, con mi pueblo soy una dama que comprende como un padre amoroso, que sabe el daño que le han hecho a su pueblo, con la gente humilde no, con el Chile de La Habana no, con Juniel Batista que tiene un concepto errado de la anexión, no, con ese no, con Angélica y Rosanita Oropesa no. Con el señor Power no, con Maga no, con Oscarito no, con esa gente soy una dama. Soy una flor de seda para tratar su alma herida, arisca y maltratada. Pero con los comunistas hijos de puta no, con los que quieren el mal de mi pueblo soy fanfarrón, soy hijo de puta, soy cruel y soy miserable. Porque esa basura no merece otro respeto que no sea el desprecio y el maltrato de los hombres dignos. Porque esos son hombres indignos. Esos son como aquellos negros contramayorales que por acostarse con una negra, comer en la mesa del amo y un peso y una libertad para salir y entrar esclavo al fin sin libertad, cogían y amarraban un negro, su hermano, y le daban un boca abajo para que no le hicieran a ellos lo que ellos hacían a sus hermanos. Esos hombres no valen la pena. Si soy un fanfarrón con ellos y soy tremendo hijo de puta con ellos, soy tremendo presidiario con ellos, con ese tipo de gente, que esa gente no vale nada. Son unos ratas miserables. Lo peor que le ha pasado a Cuba. Yo no estoy tratando de unir a ningún cubano. Yo estoy tratando de unir a los cubanos de bien. Pero esos que están ahí, esos no son cubanos
para unirnos. Esa gente no vale nada. El fin de esa gente es mandarlo a País de Pino, como yo te dije anoche, y que vivan los horrores del comunismo allá, en un pedazo de Cuba convertido en el infierno que ellos convirtieron la Isla Grande a todo el pueblo. Nada, y mientras él está en Tierra Santa, él intenta combatir contra Saladino, pero ¿qué va? Estaba sin recursos prácticamente. Casi toda la flota naufragó frente a las costas del Mediterráneo porque era una época mala para desembarcar. Entonces, vaya a la fortaleza de Jafia, si mal no recuerdo. Y allí hace como una cabeza de playa y ahí queda cercado por la fuerza de Saladino. Pero al final Saladino era un caballero y negociaron un tratado de paz. Y a partir de ahí es cuando la gente de Tierra Santa puede ir a los lugares sagrados y allí se establecen algunos monasterios porque Saladino lo permitió, pero que era un hombre muy creyente y muy humano. Por eso es que hoy conviven allí tres religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y mientras él estaba ahí, no se sabía qué había pasado con él. Hacía años que estaba en Tierra Santa. Entonces, estaban presionando al príncipe Juan para que se declarara. Porque si él asumía la corona, pues ya Ricardo no podía gobernar. La única manera de que coronaran a Juan, que era el que tenía el derecho al trono, porque Ricardo no tenía hijos, era si él declaraba que su hermano estaba muerto. Pero no había información de él. No había información ninguna de él. Entonces Ricardo manda un emisario allá para hacer que está vivo. Y mientras tanto, Juan gobernó como rey regente, como por eso se llama el príncipe Juan, Juan sin tierra. Él nunca llegó a ser rey. Era rey en funciones, pero no rey coronado. Y como no tenía reales, se dedicó a saquear todas las abadías, a robarse los candelabros, las armaduras de plata de las abadías de la iglesia. En aquella época eran católicas, todavía no eran anglicanos. Anglicanos ya con Enrique VIII. Y entonces, ahí huyendo de su gente, muere por allá y el pantano, el gobierno con el dinero que traía, se hunde en un pantano y por allá se pierde él y creo que muere por allá en un combate con la gente de Ricardo que venía a recuperar el reino. Una desgracia. No, Martín Lutero no dividió la iglesia. Juan Hus no dividió la iglesia. Juan Cisca no dividió la iglesia. Escolampadio no dividió la iglesia. Latimer y Nock no dividieron la iglesia. La iglesia la dividió la petencia y el abuso del Papa. Llegó un momento que hubo tanta corrupción en la iglesia que los Borgia, los Medici compraron el Papa. Hubo dos Borgia, uno que gobernó en el Principado de Italia y otro Papa que fue Borgia, que este compró el papado del otro con dinero. Fíjate hasta dónde había llegado la iglesia. Por eso Martín Lutero viene con la reforma. No. Enrique VIII, claro. El problema de Enrique VIII fue con Ana Bolena, porque él quería que el Papa lo divorciara para casarse, y el Papa no lo divorció, y entonces se peleó con el Papa. Enrique VIII no creía en su madre, eso era un hijo de puta. Eso era un asesino terrible. A todas las mujeres le arrancó la cabeza. La Torre de Londres la mandó, ya estaba construida, pero él la cogió para el lugar de su tortura. Eso era un desgraciado de la vida. Eso era un asesino terrible, un loco, un maniático. No. Yo leí la tesis doctoral de Lutero. Lutero jamás negó. Te voy a explicar cuál fue el problema con Lutero y me voy en 10 minutos que me voy con Julio ahorita. Para prepararme. Él se gradúa de los orígenes de Lutero. Él empieza. Todos los monjes hacían una peregrinación a Roma, allá a ver al Santo Padre.
Entonces él se había graduado, él tuvo que pedir limosna para sobrevivir, porque la iglesia te dedicaba a eso, la iglesia te ponía a hacer penitencias espirituales y te mandaba a hacer una peregrinación por media Europa recogiendo reales para que le dieras el dinero a la iglesia, al limosnero, viviendo una vida muy austera. Entonces, cuando él se recibe como doctor en teología, él se había graduado de doctor en teología por las tesis doctorales de los papas y los padres de la iglesia anterior a él. Pero él sabía latín, él era doctor en teología y también sabía griego. Pero él nunca en sí había visto una iglesia, él había hecho una Biblia, perdón. Él había hecho una tesis doctoral cimentado sobre el fundamento teológico de los padres de la iglesia, sobre las encíclicas de los papas y los postulados teológicos de los padres de la iglesia. Hasta que él, fíjate que la tesis doctoral de él fue en cristología, en cristología. Tal vez por eso tú digas que él negó la existencia de Cristo. La hizo en cristología. Entonces, cuando él llega a la iglesia de Gutenberg, de allá donde era el elector de Sajonia, el hombre que lo protege a él y que salva la reforma, él ve una Biblia encadenada, él nunca había visto una Biblia. Y cuando él hace el peregrinaje a Roma, el pueblo de Roma no sabía latín, era un pueblo ignorante. La iglesia no permitía que la gente aprendiera para tenerlos sumidos en la ignorancia, porque la iglesia estaba gobernada por una mano delincuente. Era el mismísimo diablo que se había mudado para Roma. Por eso cuando él está subiendo la escalera donde dicen que Cristo subió frente a Pilato, una de las tantas mentiras de la iglesia, haciendo una penitencia con unas velas, él le oyó que los curas estaban hablando entre ellos, hablando en latín palabras vulgares, hablando de relajo. Y él arrepentido botó las velas y se fue. Y después que miró todo lo que había en Roma, dijo, si verdaderamente existe un infierno, está aquí debajo de la silla del Papa. Y se fue. Entonces, en una penitencia, en una procesión de un santo patrón de la Sajonia alemana, él ve cómo están vendiendo perdones, indulgencias. Quiere matar a alguien, no se preocupe, compre el perdón desde ahora, págueme, mate a la persona y ya está perdonado. Así era como estaba la iglesia en ese momento, de la ignorancia. Por eso se llama el oscurantismo. El medioevo del oscurantismo, había una oscuridad total. ¿Por qué tú crees que la iglesia tiene el conocimiento y los monjes sabían tanto? Porque lo mantenía el dinero de los fieles y ellos tenían tiempo, todos los libros que la Inquisición y la iglesia le quitaban a los que escribían algo distinto, la iglesia o lo compraba, o mataba al que lo escribió o le quitaba. Y entonces los monjes iban leyendo, por eso sabían tanto. El conocimiento que el mundo tiene hoy estuvo escondido 1200 años, ya el mundo sabía lo que estaba ahí. Pero la iglesia tenía cerrada la información al público. Entonces él ve el descaro que están vendiendo perdones, puedes cometer un crimen, puedes ser infiel a tu marido, puedes traer a tu papá que fue un ladrón desde el más allá y lo mandamos para el limbo y para el purgatorio y no sé qué, porque la iglesia es la que crea la historia del limbo. El limbo es un lugar donde está tu mamá, que fue una prostituta, pero que no sabemos todavía si la vamos a mandar para el purgatorio, que purgue las penas, para que vaya para el cielo, o ya mandamos directamente para el infierno. Todos esos inventos son inventos de la iglesia. El limbo es un lugar que no es ni Afganistán ni Pakistán, es la frontera. Te mandamos para Pakistán para Afganistán con los talibanes si te portan muy mal, o te mandamos para el cielo, para acá, para Afganistán, que es mejor la cosa. Pero entonces tenemos un purgatorio también, que lo inventó la iglesia. Ya te sacamos del limbo, o sea, ya te vamos a un lugar. ¿El lugar tuyo cuál es? El cielo. Pero antes tenemos que mandar para el purgatorio. Págame para mandarte para el purgatorio. Y ahí te meto 20 años pagando en el purgatorio. Ya terminó la purga del espíritu de tu abuela, que fue una ratera. Ahora págame para mandarlo para el cielo. Esa era la trampa que tenía la iglesia. Y Lutero se da cuenta y escribe el día del santo patrón las 95 tesis por la justificación. Pero lo escribe en alemán, en el idioma que la gente conocía, porque el pueblo alemán estaba ya alfabetizado. Es en los días en que Gutenberg inventa la imprenta de tipos móvil, de caracteres móvil, y la pone allí.
Y entonces la gente viene y lee, los barones, los condes, los duques, porque no sabían latín. El latín era la lengua de la iglesia. Y nada más la sabía la comancola. Y en latín daban las homilías, daban los discursos, se hacía la liturgia. Y la gente nada más iba a la iglesia a cantar cánticos gregorianos y a dar los reales, que era lo que le interesaba a esa mano delincuente que estaba allí. Pero Lutero escribe, la clava en la puerta de la iglesia y todo el mundo llegó, vio aquello y se acabó ahí mismo el poder de la iglesia y la gente se fue. Entonces la iglesia rápidamente sale en su cacería, como andan detrás del encapuchado igual. Si tú afectas los intereses del comunismo, hay que salir a cazar al encapuchado. Tenemos que quitarle la máscara, necesitamos el rostro para entonces saber a quién vamos a atacar y hacerle una campaña mediática inventando cosas de mí para que Yuli diga que me va a dar un espacio hoy y se lo crea. Para que Yayito la carne diga, ay, pero este capucha tiene 3 muertos, no estuvo preso por problemas políticos. ¿Y los comunistas qué hacen? Cuando sepan que soy yo, cogen mi ficha técnica, mi foto, me hacen un expediente y me ponen, estuvo preso por violar 3 niños. Y me lo ponen allí y lo sacan en el televisor. ¿Por qué? Porque el archivo del Minin lo tiene la tiranía en la mano. Y allí está el fichaje técnico mío. Pero ellos necesitan saber que soy yo. Por eso yo no le voy a dar el rostro, porque tú no te puedes bajar con un hombre sin rostro. Por eso es que ellos están tan calladitos. Y están ahí tan interesados en saber a ciencia cierta que soy yo, para empezar su guerra contra mí. ¿Entiendes cómo funciona? Lo saben, socio, tu voz es reconocible. Ay, no me digas. Mi voz. Alabado sea el Santísimo, mi voz es reconocible. Ay, qué infeliz. ¿Tú sabes cómo yo hablo? ¿Tú no sabes que yo tengo tal vez otro tono de voz? ¿Tú no ves que yo puedo bajar el vibrato de la voz? ¿Tú crees que tú estás hablando con un come mierda? Si la voz es reconocible, entonces, ¿por qué Juan Carlos el Gordo es el que habla en El Guerrero Cubano? Pura especulación. Tienen que ver la cara de Juan Carlos el Gordo para decir, este es el Gordo. Además, los oficiales que interactuaron conmigo en el G2, cuando yo tenía 20 años, los menores tenían 50 y pico de años. Los otros tenían 60 años. Para ser un coronel, un general de Minin hay que tener más de 50, 60 años. Han pasado 30, 58 y 30, ¿cuántos son? 88. ¿Qué posibilidad hay de que la biología les haya dado la gracia de que sigan vivos? ¿Qué pasa? No, yo estoy. Para que ellos vean con quién se están enfrentando. Además, ¿para qué tú me preguntas eso, anarquista, si tú dices que tú estás a favor de la libertad? ¿Que tú no tienes nada contra nosotros? Nada. Entonces Lutero, el Papa, lo cita a Trento, en el famoso concilio de Trento, que ya separa la iglesia para siempre. Y allá manda al enviado papal, un cardenal muy famoso, maestro, era inquisidor de la fe. ¿Tú sabes lo que es el inquisidor de la fe? El hombre que cogía la doctrina y la tiraba contra la creencia del que creía, el inquisidor de la fe. Y se reunió la dieta en Trento y lo amenazaron de muerte. Le dijeron, si vas a Trento te vamos a matar. ¿Para qué? Para que Lutero no se presentara y el pueblo le cogiera repugnancia al líder que los había levantado, porque toda Europa se había levantado ya con la reforma. No solamente fue Lutero, fueron varias voces que se levantaron. Y la iglesia vio amenazado a su reino. Y más encima de eso, que Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles y empiezan a imprimir Biblia en alemán y en los idiomas de Europa, incluyendo el castellano, y se creó una revolución espiritual en toda Europa. Y el Papa vio amenazado su reino. Y la iglesia, la verdad de Dios llegó, muchas gracias Palmiche por ese super chat, mi hermano. La verdad de Dios llegó a todos los confines de la tierra y comenzó a disiparse la oscuridad y a nacer el sol de la luz y la verdad. Porque Dios sabe lo que hace. Sacó a Lutero en el momento en que los turcos otomanos amenazaban a los ejércitos cristianos para que los reyes que estaban engañados con el papado no fueran a combatir a Alemania,
Porque acuérdate que Carlos V era primero de España y quinto de Alemania. Y entonces todo eso pertenecía al Imperio Español porque él había heredado la corona de los Habsburgos de su abuelo, que si creo mal no recuerdo, se llamaba Federico I o Maximiliano, no me acuerdo muy bien, muchos datos. Por eso es que lo desafía el elector de Sajonia, porque él tenía ejército, era un señor feudal, era miembro de la dieta. Ellos, la dieta era el parlamento del imperio que le había legado a Carlos V su abuelo. Entonces el poder estaba dividido, una parte hacia el occidente de Europa y el otro hasta España. Entonces, la dieta era la asamblea de los grandes y ahí se levantó el hombre y dijo que él no estaba de acuerdo. Que la iglesia tenía que probar que Lutero era un hereje. ¿Y cómo lo iban a probar? Ahí es donde nace la idea del Concilio de Trento, que se hace creo que en Grón, la ciudad de Grón. Mal no recuerdo, es mucho, son muchas cosas. Yo sé que estuvo Nicea, el cisma de la iglesia para la ortodoxa de Constantinopla, luego la griega y la rusa, y después vino el Concilio de Trento. Perdonadme, son muchos datos, para que tengan una idea. Después lo busquen y lo leen. Y él allí le dicen: no vayas a Roma, que si vas a Roma te vamos a matar. Porque lo que querían era matar al líder para que el pueblo se desalentara. Inmensas procesiones de gente a lo largo de todos los caminos esperaban a Lutero. Y Lutero dijo: yo he de ir a Roma, yo he de ir a Grón, aunque haya un demonio por cada teja en la casa. Por cada casa, por cada teja que hay un demonio, yo voy a ir a Grón. Y fue para allá. Y entonces vino toda la cúpula papal con los ejércitos y los otros ejércitos que apoyaban a Lutero. Se estaba decidiendo el destino del poder de la iglesia en ese momento. Y trajeron a su mejor ficha. Se llamaba Leandro, el delegado papal Leandro. Y él le dice: ¿usted reconoce que todos estos libros son de autoría? Dice: cíteme los títulos, por favor. Un pobre monje. Y él le dijo: sí. ¿Pero usted no sabe que es una herejía contra la iglesia? Dice: no. Pero usted se atreve a desafiar a la Santa Madre Iglesia y al Santo Padre, que es el representante de Cristo en la tierra. Y él le dice: sí. ¿Y por qué? Y entonces pone su tesis. Dice: si vosotros no me probáis con la escritura y con un así dice Jehová, que todo lo que yo he escrito ahí no está en correspondencia con la Biblia, yo no la acepto. Porque yo no quiero ni puedo retractarme, porque sería vivir en contra de mi conciencia y de lo que yo he creído, que yo sé que es la verdad. Así que no se va a arrepentir, no. Pues entonces lo único que le espera a usted es la hoguera. Y le recordó a todos los que habían quemado. Y le dijo cómo habían quemado a Juan Hus y a Jerónimo. Y a Tyndale y a Latimer y tal vez a Escolampadio, a tantos que quemaron, si mal no recuerdo. Y él dijo: no me importa. Mi Señor lo sufrió todo por mí. Yo no soy digno de rechazar la muerte si Él, que era la majestad del cielo, lo hizo por mí en el Calvario. Así que ustedes no me pueden hacer nada a menos que Dios quiera. Y rápidamente se reunieron para echárselo y su protector se lo llevó y lo escondió en una iglesia que se llamaba Gutenbar, algo así, por allá por la Selva Negra. Y ahí lo tuvo. Y ahí Lutero se casó y tuvo sus hijos. Y se separó para la iglesia y nació la iglesia luterana, y después los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, todo lo que nació de la reforma. Los dejo, los quiero mucho. Telemán, abre un canal. Abre un canal y si tú no sabes, yo me enlazo contigo y te ayudo. Y te doy todas estas ideas. Muchas cosas pueden estar desactualizadas porque han pasado 40 años desde que yo no leo. Pero yo te ayudo. Yo te ayudo para que crezcas, no te enganches a mi carro, porque tú eres un rikimbili y tus piezas son soviéticas y no puedes aguantar el tren del motor de la dignidad y de la vergüenza. Vamos con Julie, para allá vamos ahora. Los quiero mucho, un abrazo grande.